¿Y ver si estará haciendo la prepa abierta, Cesarín? A lo mejor nomás está haciendo el loco, ¿eh? ¿Cómo crees? Oye, es que ese niño nos ha dado cada sorpresita que a mí ya no me extrañaría absolutamente nada. No sea mal pensado, don Juan. Si yo mismo lo he visto estudiando. Uy, sí. Y tu palabra es como para no dudar, pocholo. No, yo sí he notado un cambio en él. ¿Sí? Desde que trabaja se ha vuelto mucho más responsable. ¿Y puntual? Con eso que tiene que entregar las pizzas a tiempo, no, no está rápido. Pues entonces a ver si no hace carrera como repartidor de pizzas. Solo es un trabajo eventual, él mismo me lo ha dicho. Si está estudiando por su cuenta es porque quiere ir a la universidad. ¿Ah, sí? ¿Y ya te lo he dicho así, de ese modo, tan serio, así? Oye, ¿y ahora qué traes? ¿Por qué la agarraste contra él, Sí, don Juan, qué malo que sea tan pesimista. No. Es que hasta no ver, no creer con ese niño, ¿eh? No. Trabaja pizza suprema tamaño gigante y dos hawaianas tamaño grande. Gracias por llamar a Pizzas Pink, te atiende César. ¿En qué puedo servirte? Sí, claro, ¿qué dirección? Si no llega antes de 30 minutos es completamente gratis. Gracias. Oye, no te cansas, ¿verdad? Espérame. Trabaja una chica de pepperoni. Ay, como si no fuera suficiente con ser el empleado del mes. Por 4 meses seguidos. Ay, ya. ¿Quién quieres impresionar, No, a nadie. Solo cumplo con mi trabajo, Lalo. Ay, cálmate, responsable. Mira, si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Si no, ¿para qué las haces? Gracias por llamar a Pizzas Pink. ¿Te atiende César? Ya, tranquilo. Es que no entiendo para qué llamaron al dueño de la compañía. Se supone que hicimos todo lo que el cliente pidió. A lo mejor para felicitarlo por tu trabajo. Sí, hasta crees. No se llama el dueño así, nada más porque sí. ¿Hiciste algo mal? Para nada. ¿Desobedeciste alguna orden? Jugándome el puesto. ¿Cómo ahí crees? Ahí está, ahí está. No tienes nada que temer, Miguel. Si lo llamaron... Buenas tardes, jovencitos. Señor Becker, qué sorpresa. Buenas tardes. ¿Ah, sí? De modo que no sabías que estaba en una junta con los ejecutivos de la refresquera. Pues sí, señor. Lo que pasa es que yo no tengo la... ¿Sabías que se trataba de la campaña más importante del año cuando la preparaste? Sí, sí, señor. Y la verdad, yo le eché muchas ganas, de verdad. Yo no sé si usted no... Miguelito, felicidades. ¿Eh? ¿Por qué? Hiciste un trabajo excelente dirigiendo al equipo. Gracias, señor. Habrá un incentivo para todos los que participaron y en especial para ti. Gracias. Da gusto contar con elementos tan valiosos en la agencia. Además, quiero que sepas que tu campaña va a representarnos en la convención de anunciantes la próxima semana, ¿Mi campaña? Bueno, no seas modesto. Tú y yo sabemos quién fue el que tuvo la idea, de dónde surgió todo el concepto, No sé qué decirle, señor Becker. Pues no digas nada. Y por favor, no dejes de invitar a tu familia al evento. Contigo tienen motivo para sentirse muy orgullosos. No vayan a faltar el próximo viernes, no. Como ves, ya rompí tu récord. Te quedaste en 4 meses como el empleado del mes. Tristemente así es. César ya no es el empleado del mes en esta sucursal. Es el empleado del mes en toda la zona. Es el mejor trabajador de las 30 sucursales del sur de la ciudad. Ay, ¿y eso qué quiere decir exactamente? Además de que está siendo considerado para un puesto a nivel gerencia, que obtendrá un incentivo muy importante, ahora hasta me va a hacer competencia. Ah, pues muchas gracias, señor. Por supuesto, vas a recibir ese premio a tu esfuerzo del manos del fundador de Pizzas Pink. ¿Tanto así? Es un gran logro. Y aquí siempre han dado al trabajador el lugar que se merece. ¿Invitación y toda la cosa? Al fundador le gusta celebrar en grande. Puedes invitar a tu familia. No, muchas gracias, señor. ¿Y cuándo es? El próximo viernes. Felicidades. Muchas gracias, señor. ¿Entonces compra los boletos para el viernes? Sí, de una vez, ¿no? Un baile de beneficencia. Donde los beneficiados somos tú y yo, porque vamos con Marta y Lulú. Vaya que pude convencerte sin gran trabajo. Creo que es la primera vez que aceptas salir así de fácil conmigo. Bueno, pero es que vamos bien acompañados. Bueno, voy por esos boletos ahora mismo antes de que te vayas a rajar. No, hombre, no me voy a echar para atrás. Cómpralos de una vez. ¡Conste, César! Nada que te inventas un compromiso, ¿eh? No, hombre, que no. Bueno, ¿cómo crees? ¡Acuérdate! Luego me dices cuánto fue, ¿no? ¡Nos vemos el viernes! Bueno, ¿y a dónde va tan contento este pobre? Ya sabes cómo es. ¿Qué hubo, pa?
Oye, ¿por qué no te sientas? Tengo que enseñarte algo. Ten. Sin miedo, papá. Solo es una invitación. ¿Para ir a la oficina del director de tu escuela? No, para nada. No. No, Lela. La organización Pizza Pink se complace en invitarle a... Como el empleado del mes en toda la zona sur. ¿Tu empleado ejemplar en toda la zona, hijo? Pues eso dice, ¿no, pa? Oye, hijo, ¡qué sorpresa! Pues esto solo es el fruto de tu esfuerzo y dedicación al trabajo. Bueno, tampoco es para tanto, papá. ¿Cómo que no? Si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien, o mejor no lo hagas. Entonces sí te dio gusto. Pero por supuesto que me dio gusto. Déjame hablarle a tu hermana para contarle. No, no, papi, no. ¿Qué tal si lo guardamos entre nosotros? ¿Cómo que no quieres que nadie lo sepa? Ni que fuera la gran cosa. Pero es que lo es. Cualquier triunfo es motivo de sentirse muy orgulloso. ¿O que no te sientes orgulloso? Pues creo que sí. ¿Cómo creo que sí? ¡Claro que sí! No, yo no me pierdo la premiación por nada del mundo. Bueno, pa. ¿Eh? Gracias. No, ey, ven, ven, ven acá. Ven, déjame darte un abrazo. Gracias, hijo. Muchas gracias. Cada éxito tuyo siento que, pues, en parte es mío también. Gracias, pa. ¿A ti? ¿Qué pasó, papá? Ah, hola, hijo. ¿Cómo te fue? Hoy pasé un buen susto, ¿eh? Mis clientes mandaron llamar al dueño de la agencia. ¿Y qué pasó? Nada. Resulta que quedaron fascinados con la campaña que yo dirigí y solo me querían felicitar. ¿Por tu trabajo? Uh-huh. Odio ser modesto, pero sí. Oye, qué bien. El señor Becker me fue a dar las gracias personalmente. Bueno, tenía que reconocer tu esfuerzo de algún modo. Sí, pero espérate. Me salió con que está tan buena mi campaña que ya la inscribió para representar a la agencia en la convención de anunciantes. No me digas. Sí, papi. Es el evento más importante del año para el medio de la publicidad. Oye, pero debes de estar más ancho que un pavo real. No, lo que pasa es que las frituras de Gumara me han subido de peso. No seas payaso. Oye, ¿qué te puedo decir, hijo? Pues muchísimas felicidades. ¿Qué? ¿No hay un abrazo para mí? Ah, pero claro que sí. Venga, hombre. No sabes cómo me gustaría ver la campaña. No vas a tener que esperar mucho, papá. El viernes es la convención. Además, el señor Becker me dijo que quería que fuera mi familia, ¿eh? Oye, qué gusto, pero claro que vamos a estar ahí. Le voy a llamar a Tania para celebrar. ¡Ándale! Primero llega Cesarín con el notición de que lo hicieron empleado del mes en toda la zona sur. ¡Qué padre, eh! Pues sí. Y luego entra Miguel a contarme que su campaña va a representar a la compañía en la convención anual de publicistas. Y tú estás que no cabes en este cuarto. Ay, ¿sabes lo bien que se siente poder compartir los éxitos con tus hijos? Supongo que no. No tengo ninguno como tú recordarás. Bueno, ¿pero qué vas a recordar? Ahorita no sabes ni cómo te llamas, ¿eh? Es como si con estas noticias me hicieran ver que como padre, pues, no estoy tan mal. Bueno, ya. Hay tanto orgullo en esta casa que ya me estoy sintiendo poca cosa. No, hombre, nada de eso. ¿A qué viniste? ¿Cómo a qué? ¿Ves cómo sí te ha afectado el éxito de tus pollitos? Ya se te subió a la cabeza. Qué bueno, ¿y hay algo de malo en eso? Solo si no piensas tener otro tema de conversación. Por lo pronto, ni a Martita ni a Lulú las vayas a espantar con la plática de Papá Cuervo, ¿eh? No, hombre, mira, ¿cómo crees? Espérame. Aquí tienes 4 boletos para el baile de beneficencia. 2 para ti y 2 para mí, ¿eh? Perfecto. Oye, Juan. ¿Qué? Esto es el viernes. Sí, sí. Hasta el que no sabías. No, no, sí sabía, pero se me olvidó por completo. Mira, mira, ni se te ocurra salirme con que se te acabas de acordar de un compromiso, ¿eh? César, por favor. Es que, ¿sabes? Es que no sabía. El viernes es el evento de Miguel y apenas me avisó. Bueno, pues ya está grandecito, puede ir él solo, ¿no? No, no entiendes, ¿no? Yo me he encantado de invitarme. Quiere que yo esté presente. Y claro, como él es más importante que nuestras invitadas. No, no, Juan, entiéndeme, por favor. No. Lo que pasa es que... ¿Cuánto fue de los boletos? No quiero. Te lo pago de una vez. No. Oye, es que por nada del mundo me puedo perder lo de Miguel. ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces olvídalo. Olvida nuestros compromisos. Oye, Juan, no te enojes, hombre. No quiero que me pagues nada. Sí, te los pago, hombre, no hay problema. No hay problema, ya. Pues es que ni modo, mis hijos son primero. El viernes es lo de Miguel y lo de Cesarín es...
también el viernes. Sí, abuelita. Muchas gracias. Gracias por hablar. Yo también te quiero mucho, ¿eh? Adiós. ¿Para qué le dijiste, papi? Ay, pues es que estoy muy orgulloso. Uy, sí. El nuevo gerente de la pizzería, ¿no? ¿Nuevo gerente? Ah, se me pasó a decirte eso. Me están considerando para el puesto. Oye, no dejas de sorprenderme. Lo que se me hace una payasada es lo del evento con el fundador de la cadena. ¿Y no quieres ir? Bueno, tengo que ir, pero eso de que vaya toda la familia... Si no quieres que vayamos... No, papá. Es que imagínate nada más qué oso. Lo importante es que tú estés a gusto y si nuestra presencia te va a tener incómodo, pues ay, no vamos y ya no. No, sé que tú tienes muchas ganas de ir en el fondo y no voy a ser yo quien te prive de tal alegría. Gracias, hijo. Qué considerado. Ah, pero eso sí, nada de que la foto, la porra y el discurso, ¿eh? ¿Y seguro que fue algo que salió de tu jefe? Claro. Él mismo me dijo, no dejes de invitar a tu familia. ¿Y no le habrá dicho nada más por compromiso? Pues sí. ¿Ah, sí? Uh-huh, es obvio, papá. Tiene el compromiso conmigo. Y de un modo u otro, pues quiere mostrarse agradecido. ¿Y tú quieres que vaya yo? ¿Tú qué crees? Pues no sé, a lo mejor sería más emocionante ver los comerciales por primera vez en la tele. Sería como una sorpresa. Eso sí. Pero, ¿por qué negarte el privilegio de ser de los pocos elegidos para ver el estreno exclusivo? ¿Mm? Hola, mis Hola, amores. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Pasen, pasen, ¿Hola? Por favor. ¿Pero y cuál es la emergencia? Ah, bueno, se trata de César. Ay, pobrecito, ¿qué le pasó? No, resulta que el señor ya se nos está rajando y parece que ya no quiere ir al baile de beneficencia. Ah, no. Pero si yo me compré vestidos y zapatos para la ocasión. Ay, mira, si no vas tú, yo tampoco. Un momentito. No hay que darnos por vencido hasta que hayamos jugado nuestra última carta. Mira. Si no voy a lo de Cesarín, se podría sentir muchísimo. Y por el otro lado, si falta lo de Miguel... Ay, señor... Pues ahora sí que está usted entre la espada y la pared. No me gustaría nadita estar en su lugar. Tal vez lo de Miguel suene más impresionante, pero lo de Cesarín tiene la misma importancia. Las dos cosas son triunfos personales. Ay, señor, ¿y si agarra al toro por los cuernos? ¿Enfrentar las cosas y decirles la verdad? Pues sí, aunque hay que saber torear para no salir corneado. Cornado, Gumara, ah, bueno. Cornado. Esta vez no podría estar más complicada la situación. Ya le digo, señor, usted aviéntese al ruedo. Agarre bien al toro por los cuernos y no lo suelte, ¿eh? No se moleste, señor, yo abro. No se moleste. César. Corazón. Ay. ¿Me dijo Juan que ya no quieres ir conmigo al baile? No, es un chismoso, Juan. Suerte, matador. Entonces, ¿es cierto? No, es realmente eso lo que yo te Qué quiero. Qué bueno, porque yo ya me había comprado todo un modelito para estrenarlo el viernes. ¿Y gastaste mucho? Todos mis ahorros. Ya sabes lo que dicen. Cuando uno se ve bien, se siente bien. Y yo quiero sentirme como nunca esa noche. Pero es que, ¿sabes qué? Eso nada más, ¿verdad? Un chisme de Juanito. A veces se pasa con sus bromitas. ¿A qué horas vas a pasar por mí? Por ti, sé perfectamente lo que trataste de hacer. Tú me mandaste a Lulú para que me comprometiera ir con ustedes, ¿verdad? No, tú te comprometiste solito cuando me pediste que comprara los boletos, César. Pero te dije que no podía ir. Vamos, César. No vas a poder estar presente cada vez que tus hijos logren algo. Tal vez no, pero voy a hacer todo lo posible. Bueno, además, ¿cómo comparas este evento con que nombren a Cesarín repartidor estrella de pizzas? Ya? ¿Están hablando de la convención? Por supuesto que no hay comparación. Lo mío es un evento a nivel nacional. Hijo, no te escuché entrar. Bueno, creo que yo mejor me voy. Tengo unas amigas esperando en la casa. Así que, adiós, ¿eh? ¿Qué? ¿Cesarín quiere hacer ver su evento como algo sensacional? No, pero tiene mucho mérito. Acuérdate lo desobligado que era.
Sí, eso sí. Yo no le he dicho de mi evento, ¿eh? Pero lo voy a invitar también. A ver si se motiva y le echa más ganas. Tenemos que hablar, hijo. Cesarín va a ser nombrado gerente el próximo viernes. Oye, qué buena onda. Es el mismo día que se reconocerá mi trabajo en el medio. Ese es el problema, hijo. Las dos cosas son a la misma hora. Ah, o sea que mejor no lo invito, porque de todos modos no va a poder ir, ¿no? Tu hermano también me invitó. Bueno, pero ya lo dijo Juan, papá. No puedes comparar lo mío con... Es que no puedo hacerlo. Las dos cosas son igual de importantes para un padre. No, papá. Ahora resulta, ¿no? Además, ¿quién te invitó primero? Él. Ah, está bien. Vete con él. A mí no me hace falta que me eches porras. Oye, no. Pero espérame, si no quise decir eso. ¿Y ahora qué le pasa, papá? Que su evento es el viernes, igual que el tuyo, hijo. ¿Y se prendió porque prefieres ir al mío? No, no he preferido nada. Ah, entonces te sientes comprometido a ir conmigo, ¿no? Claro, el hijo mediocre necesita todo el apoyo. Por mí no vayas, ¿eh? Va a ser mejor así. Oye, además, ¿a quién le importa un estúpido puesto de gerente, papá? Oye, no, tampoco, Cesarín. Ya, quita esa cara. El destino se encargó de resolver tu bronca. Cesarín está sentidísimo. Si lo hubieran visto hace rato, ya ni me digan. No querías decirles, y ellos terminaron enterándose por casualidad. A la otra, habla con ellos a tiempo, César. A tiempo. Juan, en este caso, antes o después hubiera dado exactamente lo mismo. Oiga, señor, ¿y si usted va a lo de Miguel y yo voy a lo de Cesarín? La verdad es que no puedo preferir un hijo sobre el otro. César, no seas dramático. Mañana se les va a olvidar, así son los muchachos. Modo. A veces las cosas no resultan como uno quiere. Y no por eso te vas a seguir atormentando el resto de tu vida, César. ¿Y qué sugieres? Ah, pues que sigas con tu vida. Si los muchachos no pudieron comprender, allá ellos. Tú no les vas a dar por su lado, ¿no? ¿Y entonces? Bueno, pues el viernes te pones guapo y vienes conmigo y las muchachas a bailar. Ay, usted solo piensa en eso, ¿verdad, don Juan? Se está viendo muy egoísta. Sí, Juan, ¿sabes qué? Por mí que te lleven al baile. Oye, César, espérame. No. ¡César! A ver si vuelves a abrir tu bocota, tú, ¿eh? ¿Qué tienes que estar diciendo? ¿Ya viste cómo se puso? Dale, órale. Papi, ¿podemos hablar? Sí, claro que sí. Papá, la verdad he estado pensando en las cosas y creo que yo me estaba viendo muy egoísta. Pobre Cesarín. Además, no va a ser la primera ni la última campaña que yo voy a hacer. Te aseguro que me muero de ganas por ir, pero surgió esto. No te preocupes, papá. Ve con él. Gracias, hijo. Sabes que en el fondo también voy a estar contigo. ¿Puedo pasar? Claro, papá. Qué bueno que viniste. Quiero hablar contigo. Hijo, acabo de... No, papá. Déjame hablar a mí. Creo que me he comportado como un perfecto tarado. Me pasé de egoísta. No digas eso. No lo digo porque es la verdad. Lo de Miguel es mucho más importante que lo mío. Para mí no. Como tú digas, pero yo quiero que vayas a su evento. ¿Qué tal si yo mejor te invito cuando me nombre presidente de la compañía? Anda, papá, ve a decirle a Miguel. No, hijo, es que... Ya. No problema, papá. ¿Está bien? Esa es la mesa que sí. ¿Aquí? Sí. Bien. Adelante. Gracias. Perfecto. Están cómodos, ¿no? Bueno, ya, César, ¿y ahora qué le buscas? No fuiste ni a lo del uno ni a lo del otro. Y las cosas se arreglaron. Ahora diviértete, ¿no? Por favor, señor. Lulú, ¿me prestas tu teléfono? Claro que sí, César. Gracias. No. Bueno, ahora sí nos vamos a divertir.
Ah, señor Becker. No entiendo qué es lo que pasa. Estamos listos desde hace un rato. ¿Hay algún problema? No, estamos esperando a una persona. ¿Papá? Justo a tiempo. Ya podemos presentar la campaña. Bueno, gracias, señor. No entiendo. Ya lo entenderás cuando seas padre. Bienvenido, señor. Muy amable, adelante, gracias. Adelante, por favor. Gracias, papá.